El evento de extinciones masivas de megafauna que viene sufriendo el planeta desde el Cuaternario tardío hace unos 50.000 años abarca hasta la actualidad. Se estima que la vida apareció en la Tierra hace al menos 3.700 millones de años. En este evento de extinción masiva se han perdido 2/3 de todos los géneros de grandes mamíferos del planeta y la mitad de su megafauna, considerada como animales con un peso mayor de 44 kilos. Entre las posibles causas que desarrollaron como hipótesis los paleontólogos y ecólogos durante el siglo XX están la caza excesiva por el Homo sapiens y los cambios climáticos naturales. Entre la megafauna perdida en el evento de extinción están los siguientes. Todos los miembros de la familia Diprotodontidae. Estos son una familia extinguida de grandes marsupiales de movimiento activo, naturales de lo que actualmente es Australia, que vivieron desde el periodo Oligoceno hasta finales del Pleistoceno. Existieron durante 28 millones de años en los que fueron los principales grandes mamíferos herbívoros de Australasia. Estaban emparentados con otros grupos del orden Diprotodontia, como los canguros, petauros y especialmente con los wombats, así como con familias hoy extintas como Palorchestidae y los depredadores Tilacoleonidae, con los que compartían la posesión de dos grandes incisivos en el frente de sus mandíbulas. Canguros gigantes de hocico corto del género Procoptodon. Este es un género extinto de marsupiales que vivieron en Australia durante el Pleistoceno. Procoptodon golia fue el canguro más grande que haya existido. De pie medía aproximadamente 2 metros de alto y pesaba cerca de 230 kilogramos. Sin embargo, otros miembros del género son mucho menores y la especie Procoptodon hili se encontraba entre los más pequeños de los canguros Stenurinae, midiendo 1 metro de altura. Wombat gigante. Este es un género extinto de marsupiales diprotodontos que vivieron entre el Plioceno y el Pleistoceno en Australia. La especie más grande, Pascolonus gigas, llegaba a pesar tanto como 200 kilogramos. Tapir marsupial. La especie mayor, Palorocheste asael, era casi tan grande como un caballo, midiendo cerca de 2,5 metros de longitud y con un peso de cerca de 200 kilogramos, dotado de 4 poderosas extremidades. Se ha sugerido por la apariencia de los huesos nasales del animal que este poseía una corta proboscide, lo que ha llevado a que se le llame el tapir marsupial. Dado que no estaba emparentado con los tapires, esta similitud en la forma de la nariz sería un ejemplo de evolución convergente. Las patas delanteras tenían grandes garras, similares a las de los koalas, las cuales probablemente las usaba para acercarse las hojas y arrancar la corteza de los árboles. Koala gigante. Natural de Australia durante la época del Pleistoceno, era cerca de 1/3 más grande que el koala actual y tenía un peso estimado de 29 kilogramos, el cual es el mismo peso que un koala macho moderno grande. Aunque se considera parte de la llamada megafauna australiana, su masa corporal lo excluye de las definiciones formales de megafauna. Equidna gigante. Es un género de hocico largo conocido únicamente por unos pocos huesos fósiles precedentes de Australia Occidental y datados en el Pleistoceno Superior. Se calcula que la longitud corporal podía ser de 1 metro con un peso de hasta 30 kilogramos, una talla enorme para un equidna y para los monotremas en general. León marsupial. Su nombre, que significa león con bolsa carnicero, fue un carnívoro cuyos restos fósiles proceden de Australia. Al contrario que otros marsupiales carnívoros como el lobo de Tasmania o el diablo de Tasmania, el león marsupial no pertenecía al orden Dasyuromorphia, sino que es un representante de los diprotodontes, grupo al que también pertenecen dentro de distintas familias los canguros, koalas y wombats. Tigre de Tasmania. Fue un marsupial carnívoro originado en el Holoceno. Era nativo de Australia, Tasmania y Nueva Guinea, y se cree que se extinguió en el siglo XX. Se trataba del último miembro viviente de su género, Tilacinus, cuyos otros miembros vivieron en tiempos prehistóricos a partir de principios del Mioceno. Varano gigante. Era un gigantesco varano parte de un conjunto megafaunístico que habitó en Australia Meridional.
Durante el periodo Pleistoceno, entre hace 40.000 años a hasta hace unos 30.000 años, los primeros pobladores aborígenes de Australia pueden haberse encontrado con poblaciones de esta especie, gliptodontinos. Originarios de Sudamérica, se distribuyeron por todo el continente americano cuando se formó el Istmo de Panamá hace 2 millones de años y vivieron hasta hace unos 8.000 años, cuando se extinguieron todos los géneros en el evento de extinción del Cuaternario, probablemente por la caza excesiva. Tenían un cráneo y un caparazón formado por muchas piezas pequeñas fusionadas y en ocasiones una cola en forma de maza. Muestran una notable convergencia con las tortugas y algunos dinosaurios, como el Ankylosaurus. Mamuts columbi. El mamut de Columbia es una especie extinta de mamut que habitó en Norteamérica, extendiéndose desde el norte de Estados Unidos hasta Costa Rica en el sur durante la época del Pleistoceno. Alcanzaba los 4 metros y con un peso de 10 toneladas, el mamut de Columbia fue una de las mayores especies de mamut. Tenía grandes defensas, colmillos, muy curvadas y 4 molares, los cuales eran reemplazados 6 veces durante la vida del animal. Rinoceronte lanudo. Fue común en Europa y el norte de Asia durante la época del Pleistoceno y sobrevivió hasta el último periodo glacial durante su apogeo, hace menos de 30.000 años. Los miembros cortos y su grueso pelaje lanudo le permitían vivir en el ambiente de estepa tundra que prevalecía a través de la ecozona paleártica durante las glaciaciones del Pleistoceno. Uro euroasiático. Se estima que apareció en la península ibérica hace 800.000 años y que posteriormente se extendió por el norte de Europa. Desapareció paulatinamente debido a la caza, el retroceso de los bosques y la domesticación. El último ejemplar conocido fue una hembra que murió en el antiguo bosque de Jaktorow, Polonia, en 1627. Hiena gigante. Su peso rondaba los 140 kilogramos, aunque es posible que llegase a los 200 kilogramos, y una altura de 1 metro, mucho mayores que los de las hienas actuales, de unos 90 kilogramos. Habitó Europa, Asia y África desde finales del Plioceno hasta la primera mitad del Pleistoceno. Jenjornis, ave gigante australiana. Es una especie extinta de ave no voladora que vivió en Australia hasta hace 50.000 años. Medía 2,5 metros de altura y pesaba de 200 a 240 kilogramos. Sus parientes más cercanos son los actuales anímidos, patos y gansos. Esta especie se extinguió muy rápido, demasiado como para ser explicada por un cambio en el clima. Por esto parece deberse a los primeros seres humanos que llegaron al continente. La forma del pico sugiere que eran una combinación de depredadores y carroñeros. Megaloceros. Es una especie extinta de mamífero artiodáctilo, de la familia de los cérvidos. Semejante a un gamo de gran tamaño, sus astas medían hasta 3,5 metros de punta a punta, aunque vivió en toda Europa y gran parte de Asia desde hace medio millón de años hasta su extinción en tiempos recientes, suele ser conocido popularmente como alceirlandés por los abundantes hallazgos de ejemplares conservados en las turberas de Irlanda. Y eso es todo por hoy en Historia Infinita. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, dale a me gusta y a la campanilla para que te lleguen las notificaciones. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.